¡Cuidado! Ahora Jiménez, Carlos, Gustavo, Felipe González, Panitaria y Panchín. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí, Tomás de Esturillo, la puerta. ¡Cuidado! Mira, Vilina, Cerdán, Cerdán, Cabra, enseguida. Cerdán, Alero, doña Laura, la voy. Valencia, llama a Felipe, venir acá, por favor. Llámalo. ¡Toma! ¡Cero! ¡Cuatro puntos, güey! ¡Tres puntos buenos! Arriba, corría. 8 puntos, güey. Corre. Día 2 de Cura Roca de Santo Domingo, Mauro Cueva y Tomás Esturillo. El caballo carreteado y Yucac. Sebastián y Felipe Lira a la puerta. Venga Laura, saludada, venga Laura enseguida. Escobar y Gumbar en la bola. Un punto, ¡Ay! Derecho a la zona de postura, cero. Y eso está en la tajada, 2 puntos, ¿vale? ¡Ay,
Ahí estoy en la bajada cero. Vale, la corrida un punto malo. Corre. Oye, la 3 de Cruz Casablanca Liberal. Sebastián y Felipe líder en afortunada y jerarquía. Criadero Ñalobra la bota. Ñalobra se preparan Escobar y Bupán enseguida. Tengo yo Rémara Guay. Un punto bueno. Bueno.
Arena corría. Ocho puntos fuera. Corre. Ahí era 5, el club del Quisco, Quillareo, Juan Laura. Es lo que tiene Rafael Toro y Pedro González en Milán y en Pesado. Pedro Escobar y Fernando Guzmán a la puerta. Los guerreros se preparan Castillo y Mondoz enseguida. González, Olivo Lomay. Un punto bueno. Y lo suelta la tajada, lo que toma. Arena corría un punto malo. Corre la guía 6 del Club San Antonio. Pedro Escobar y Fernando Guzmán, deliciosa, discutido. Jerico Pacheco y Juan Francisco Jorrego a la puerta. Y Muñoz central, González Olivo enseguida. Arrabi, Carrao, la guay. Ellos sueltan la tajada, los puntos malos. Arriba, corría. Dos puntos buenos. Corre. Hoy la 7 de los clubes, un comedia el tau. Jerico Pacheco y Juan Francisco Jorrego. Ellos ahí, Juan Vivial.
Ignacio Castillo lleva el puño a la puerta. Sale Olivo, se prepara Parrao y Parrao, enseguida Jureta y Cornejo de Guay. Un punto B. Oh!
Montoy. Punto juez. Y bien portado.
Eligio Bravo y Benjamín Batez a la puerta. Y López se le para el Chuli Hoyle enseguida. Rodríguez y Rodríguez lo guay. Rayo derecho cero. Y abierto en la zona de Tochuela Cerro. Corre.
Hubiera 14 en el club San Antonio, Pablo Zuli, Martín Joyre, Pajarón y Facín. Y más Rodríguez a la punta. Maluri, Maluri se prepara, Maluri, Maluri, enseguida. Brigadero Río Lindo la guarda. Y Udeta la guay.
Montoy. María y Cornejo, la guay.
Y el conejo se prepara en el Vini Márquez. Enseguida, Correa giró de la Guay. Última bollera, el primer rival.
Un punto vale. Abierta la zona de postura cero. Thank you.
Río cortó antes de salir un punto malo. Thank you.
Otro ahí en tercero. Y todavía se abrió la zona de postura cero. Corrió un punto más. Y así damos término en el primer animal de la primera ceremonia. Consecuencia y de acuerdo al reglamento. El segundo animal lo corre la 12 collera con más alto puntaje, malos empates, siempre y cuando lo tenga en el último lugar. En esta ocasión, señor Capataz, 14 collera con el segundo animal de 5 puntos buenos a servir. Ellas son las siguientes, collera y su puntaje. Collera 1, Lidero La Chispita, 8 puntos buenos. Collera 3, Sebastián y Felipe Lira, 12 puntos buenos. Collera 4, Lidero Doña Laura, 8 puntos buenos. Collera 8, José Ignacio Castillo y Eduardo Muñoz, 5 puntos buenos. Collera 9, Juan Pablo González, Francisco Olivo, 12 puntos buenos. Collera 12, Sergio Bravo y Benjamín de Valdés, 6 puntos buenos. Collera 13, Jerónimo Valdés y Omar López, 5 puntos buenos. Collera 16, Jaime Ignacio Maduri, 8 puntos buenos. Collera 18, Criadero Río Lindo, 11 puntos buenos. Collera 19, Criadero Casa de Bucalemo, 8 puntos buenos. Collera 21, Aurora Reina y Hugo Becerra, 6 puntos buenos. Collera 23, Jaime Olguín y Marcelino Márquez, 5 puntos buenos. Collera 24, Pablo Correa y Omar López, 7 puntos buenos. Y Collera 25, Collera Rinconada del Monte, 7 puntos buenos. Total 14 Collera, señor Correa. Sí, es que no sé si esta cuestión está grabándolo, pero hice todo el movimiento y me quedo al lado, me dice Gurley. Está grabando, ¿no? Y me sale una cuestión en inglés, cancelar el don. ¿Qué tengo que apretar ahí el don? Llego a la derecha en la zona de postura cero. Bandera, un punto malo.
y la 3 del Club Casablanca Litorales. Sebastián y Felipe Herrera, una afortunada jerarquía con 12 puntos buenos. Primero lleva Laura a la puerta. Castillo y Muñoz. Él sigue González Oliva. Bravo, y Valdez a la puerta. Un punto hoy. Derecha en la tajada, cero. Un punto hoy.
arquero. Y el suelto de la tajada, los putos malos. Corre,
y la 13 del Club San Antonio, Jerónimo Valdés y Omar López en revuelo y favorita con 5 puntos buenos. Ahí de Gil Ignacio Maruña, la pone. El Río Lindo se prepara en Quiero Casas de Bucalemo. A Raimi de Cerro Guay. Go!
Sí. Cero. Oye, bien, esta es la zona de postura cero. Becerra se prepara en Rodini Márquez, Halaway. ¡Vamos! ¡Un punto, güey! Cero.
ver la comida. Ocho pocos buenos. Hoy la comida 21 de Cura Roca de Santo Domingo. Pablo, la Raín y Hugo Becerra en Maragón y Curioso con 6 puntos buenos. Jaime Jolín y Marcelino Márquez a la puerta. Y luego se preparan Criadero en Corada de Monte, Ulti y Magoye. Recordamos a los señores corredores que se encuentran abiertas las inscripciones para la segunda serie libre. Los participantes de la segunda serie libre se les comunica que se encuentran abiertas las inscripciones. Un punto hoy. Monte a la puerta última, Collera,
en el segundo año. Término al segundo animal de la primera serie libre, cordillera 25 de Cruz Salanca de Catalán, Brigadero Rincolá de Monte. El jinete Vicente Catalán de Valentina Tolga, el mercenario y primera dama con 7 puntos. Un punto bueno. Viene la cancha, un punto malo. Consecuencia del resultado parcial de la serie hasta el momento es el siguiente. Fines de la serie. Son novillos a la manga, señor capataz, por favor. Fines de la serie, la collera 3 del Club Casalán Militar, Sebastián y Felipe Viera, en la afortunada y jerarquía con 20 puntos. Thank you.
segundos campeones de la serie. Ahí era 9 de Cuba Salanca Litoral, Pablo González y Francisco Jolivo en contrabando y Reganera con 19.2. Tercero campeón de la serie, la primera 19 del Club Jumel, Criadero, Casa de Búcale. Con los clientes Juan Fernando Atavales y Francisco Japón han rematado y carreteado con 16 puntos. Cuatro lugares, hoy era 18 de los clubes, el Quisco y el Tavo Criadero al Riolín. Olivio Larraín y Santiago Villarino en Pintoresco Pintoso con 15.1. Y Club Ave. Hoy era 23 del Club Angolobo. Ahí mejor viene Marcelino Marchi. Andretamos y a la Z con 14.2. Sexto lugar de la serie, la collera 21 del Club Las Rocas de San Domingo, Pablo Larraín y Hugo Becerra en Carandoni y Curioso con 10.4. Y el séptimo lugar se encuentra empatado las siguientes dos colleras. Collera 4 del Club Quisco, Criadero y Alabria con 9 puntos buenos. Y la collera 16, Cruz Algarobo, Jaime e Ignacio Maruri con 9.2. Este es empate. Corre el desempate al séptimo lugar de la serie. En la 4 de su equipo, Criadero Algarobo. Con los jinetes Martín Torres y Claudio Mesa. En su serie de final con 9.2. Jaime e Ignacio Maruri a la vuelta última collera. Un punto bueno. Se abre la zona de postura cero. Con 9 puntos buenos, última mañana.
Punto bueno. Serie libre se da inicio corriendo a las 14:30 horas, 2:30 de la tarde. Y les recordamos, los señores corredores, que se encuentran abiertas las inscripciones. Invitamos a los señores corredores y al público en general a pasar al Casino del Rodeo. Está ofreciéndoles cazuela, carne mechada, papa rústica, arroz, ensalada, empanada de pino y queso, más completo, sándwich, bebida y cerveza. Las personas, los invitamos al Casino Oficial de Rodeo. La comisión previo, por favor,